Mis queridos gritones, esta es una pieza que yo realmente desconocía. Me declaro completamente ignorante de esta figura hasta que la vi en el video de cacería que tienen disponible aquí en la Cueva del Gritón. McFarlane, en aquel lejano 2003, junto con algunos artistas, ya sean dibujantes, escultores, ¿okay?, se atrevieron a reimaginar la historia del Mago de Oz sacando una línea de figuras que constaba de 6 piezas, todos de la línea del Mago de Oz, ¿sale? Y además, el Club Exclusive, que era antes una versión como que Gold Label de McFarlane, eran los monos voladores. Entonces, en aquella época, McFarlane Toys tenía el logotipo de McFarlane Toys, It's an Attitude. Es una actitud. Esta pieza de León es, desde mi punto de vista, una de las piezas que mejor ha hecho a lo largo de toda la historia McFarlane Toys en cuanto a esculpido, en cuanto a presencia, que además es una lástima que esta figura no hubiera sido hecha en escala de 12 pulgadas, porque McFarlane Toys en aquella época, en aquel lejano 2000-2003, hacía figuras muy bonitas de 12 pulgadas, que hoy por hoy podrían lucir sensacionales al lado de figuras de escala 1/6. Pero bueno, esta es la burbuja en la que viene esta pieza y podemos observar que ya está un poquito amarillenta. Por un lado tenía una fotografía en blanco y negro con el Twist Land of Oz, o digamos que la versión retorcida de la Tierra de Oz, la parte de atrás en donde viene obviamente la línea completa, el Wave, que era la serie 2, y bueno, aquí se pueden ver también lo que venía por un costado. Entonces llegó la hora de la verdad. Vamos a utilizar el cuchillo, el cúter, para abrir esto. Ok. En otras circunstancias, esto sería un auténtico pecado, pero acá no. Acá llegó la hora de meterle cuchillo a el blister. Vamos a ver. Lo que no quiero es darle la torre al booklet o a la parte de adentro, que es la que trae el papel, ¿no? Porque eso también era algo muy bonito de McFarlane en aquella época. Te ponía, pues digamos que dentro del papel, la línea completa, ¿no? De lo que podías esperar de sus piezas. ¿Cómo olía esto hace 20 años? ¡Uf! Esto sí es buqué de añejamiento. Buqué de añejamiento. Del plástico suculento. Sí, sí está fuerte el aroma, ¿eh? Está fuerte el aroma, cuidado. ¡Uf! Bueno, vamos a ver primero el arte, ¿eh? Miren el arte. Chéquense el arte, aquí está. Vean qué bonito está. Se llamaban en aquel momento Ultra Action Figures. Aquí se ven. Miren el arte. Es como una, no sé, como la Tierra de Oz. Aquí, la característica de León, que era un león cobarde, pues entonces aquí tiene que ser que estaba buscando el valor, ¿no? Y acá. Y se abría, esto de, se abría. Y miren lo que estaba, ¿eh? Lo que había adentro eran la historia. Entonces, esto es más coleccionable todavía. ¿Por qué? Porque viene la historia de la Tierra de Oz retorcida. Aquí está. ¿Sí ven? Capítulo 2. No me hagas esto, McFarlane. Me voy a tener que conseguir todas las piezas de la serie. Capítulo 3. Aquí viene el capítulo 3 también. Qué bonito arte, ¿eh? Miren esto. Y aquí de hecho te dice, el capítulo 4 comienza en el insert de la figura del espantapájaros. Ahora sí, vamos a sacar lo que hay aquí. Este mono pesa, muchachos. Este muñeco pesa. La basecita, miren la basecita, o sea, nada que ver con las porquerías que hoy nos da McFarlane Toys. Nada que ver, ¿ok? Hace 21 años McFarlane te ponía las piezas con bases chidas. Con bases chidas, miren, miren. Dobles tonos, textura. ¿Qué tal? ¿Eh? No tenía uno que andárselas inventando con doramas, ni mucho menos. Vean esto. Vean esto. Texturas, relieves, ¿eh? Miren, ahí están los relieves.
Esto no lo hace hoy en día McFarlane con las figuras normales. Y acá se ve el año de producción. 2003. Para los que luego dicen que, ay, es que ¿por qué criticas tanto a McFarlane las cosas nuevas que está haciendo? ¿Por qué dices que no tienen trabajo bueno de pintura y que les falta? Oigan, vean esto, y esto es la base, esto es la base. Espérense a que saque al mono, espérense a que saque al león. Acá está la lanza. Miren la daga, los tonos que tenían. Vean los tonos de la daga. Es hermoso. Esta es una de las mejores piezas que ha sacado McFarlane Toys en toda su historia. El mono pesa, ¿eh? El mono pesa. No, no están preparados para ver lo que es este león, muchachos. No están preparados para ver lo que es este león. De verdad que no. Porque vienen los intestinos del león y la trampa. No seas mamá. ¡Wow! Miren esto. Esta es la trampa y aquí vienen los intestinos de Lion. Estos son los intestinos de león, muchachos. Estos son los intestinos de león. Y esta es la trampa. Vean, trae incluso los picos de la trampa con sangre. A ver si alcanza a ver. Miren. Esto es plástico, ¿ok? Es plástico, pero todo es funcional. ¿A poco no? Esto es un de nivel de detalle increíble. Vean, aquí está, incluso hasta el tono este es cafecito, que es el que activa la trampa, ¿no? Y acá queda. ¡Wow! Y tiene la cadena. Que la cadena, quiero decirles que la cadena, gritones, la cadena, ¿qué creen? Es de metal. Esto ya no lo hace así McFarlane Toys. O sea, ¿qué les cuesta regresar a la época en donde hacían este tipo de bellezas? ¿Qué les cuesta? No están preparados, pero ahí les voy. Mueve los brazos. Este al menos así. Esto para acá. Recuerden que eran semiestatuas, que tenían ciertas articulaciones. Este brazo de aquí también lo mueve más o menos. Las manos también, un poco. No mueve la mandíbula. La cabeza más o menos la mueve. ¿Ok? Y el torso se hace de un lado para otro. Y esto de acá no es tela, es plástico. Los pies no se mueven. La cola tampoco, pero estos son los intestinos, van aquí. Van aquí. Porque el pobre león encontró su muerte en la tierra retorcida de Oz. Pero aún así, una de las cosas que siempre se le criticó al león era la cobardía. En esta tierra retorcida de Oz, el león fue tan valiente que dejó la piel literalmente para tratar de encontrar a Dorothy y a sus compañeros de viaje rumbo a la ciudad de Oz. Vean, por ejemplo, la mano descarnizada, el brazo que trae esta parte de aquí, que es dorado, y la demás parte de este sector que viene descarnado porque le han dado una tremenda chinga al león, ¿ok? La cola viene hasta en los huesos, miren. Hasta en los huesos viene la cola en esta sección de acá. En la parte de acá se ven incluso también los tendones de la pierna. Miren, miren esto. Miren cómo está rajada la piel ahí. Y la parte de atrás de la espalda. Vean esto. El daño de batalla. Esto sí es realmente un battle damage. Yo no pensaría, te juro, yo les juro, de verdad les prometo que cuando yo vi esta pieza dije, oye, está bonita. De pronto le tengo que hacer un wash para que se resalten los detalles de la pieza. Nada, no se le tiene que hacer absolutamente nada. Y bueno, los intestinos que se quitan y por dentro, a ver si alcanzan a ver ahí por dentro. Tiene la cavidad entre las costillas, el tórax, todo. Miren, aquí están las costillas tronadas, ¿no? Tronadísimas.
Pero el león, valiente hasta la muerte, ¿eh? Valiente hasta la muerte. O sea, con todo por el todo. Voy a hacer un close-up a ver si alcanzan a ver la cara de león con los colmillos de fuera. También trae daño de batalla en la parte de la cara. Vean, ahí se ven los músculos. Es una hermosura, la verdad es que tengo que decirlo, sin temor a equivocarme, esta es mi pieza favorita de McFarlane Toys a partir de hoy. Es imponente, no hay otra a este nivel, ¿eh? No hay otra pieza a este nivel de McFarlane Toys en este estilo. Miren, acá está la mano descarnada del león. Realmente es muy grotesca la figura por todo lo que tiene, por todo lo que es, pero es increíble, o sea, wow. Y en algunas de estas heridas le deben de caber las lanzas, ¿eh? O sea, miren, por ejemplo, acá le voy a poner las tripas, o sea, aquí van hacia adentro, se le ponen ahí, así, y ahí quedan. Y se le va hasta adentro. Wow, ese es uno. ¿Cómo ven? Y la historia viene en el panfleto que trae la pieza. Entonces, de que la voy a leer, la voy a leer. Vale la pena. Wow, qué increíble. Este león es de lo mejor que he encontrado en este año en figuras. Oso Malévolo dice: no la conocí, está brutal, con todos esos detalles en el centro de la colección o a cómo te salió. Si te digo cuánto me costó, no me vas a creer. Este león me costó $20. $20. Súper precio. No, no, no. Yo iba con un temor de no encontrarlo porque lo dejé la primera vez que lo tuve en las manos. O sea, no me lo compré inmediatamente que lo vi. Me llamó la atención, me gustó. Compré otras piezas. Cuando iba ya de regreso para mi casa, me empezó a dar esa sensación de coleccionista de que, ¿qué hiciste? Lo tenías en las manos, lo dejaste ir, tal vez no lo vuelvas a encontrar. Y entonces me estuve torturando durante toda una semana y yo, cuando llegó el domingo, que es en cuanto se ponen el puesto donde compré estos juguetes, llegué inmediatamente, dije, ¿dónde andan? O sea, quiero, 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 déjenme ver. A las 7 de la mañana estaba yo ahí, la persona que se pone en el Sobeys en Santa Clarita, donde lo compré, se pone desde las 5 de la mañana. Está la cacería en YouTube, vayan a verla para que conozcan toda la historia. Pues espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que ya tenemos la oportunidad de que con las membresías me apoyen en el canal. Está el nivel Gritón Gold, está el nivel Gritón Diamond y está el nivel Gritón Master Platinum, que ahí entonces pues van a encontrar la oportunidad de con su membresía al mes participar en los sorteos mensuales. También va a haber videos exclusivos para miembros y por supuesto también comunicación constante con ustedes a través de redes sociales. Así que chéquense las membresías, únanse al canal y accedan a los beneficios de ser miembros de la comunidad de la Cueva del Gritón, nivel Gold, Diamond o Master Platinum. Este canal tiene que volverse sustentable. Es la única manera de que en un momento determinado podamos continuar con esta aventura youtubesca, pero también de que ustedes como miembros de la comunidad se lleven sus beneficios como los sorteos de figuras que estaremos haciendo al mes. Figuras chidas. Figuras que salgan en cacerías, Hot Toys, alguna NECA, dos o tres, no sé, algunas piezas de McFarlane que estén padres, algunos customs, cosas que ustedes sientan que llevar a su colección es una cosa especial, ¿ok? Por ejemplo, si me logro topar en otra cacería con otro león como este, ese león va a ser sorteado para los miembros super top de la comunidad de la Cueva del Gritón. Gracias, pásenla bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto fue La Cueva del Gritón. Nos vemos en el próximo video. Chao.